El independentismo catalán ha sido una fuente de divisiones dentro de la sociedad española, afectando tanto la cohesión interna como la estabilidad política del país. En este contexto, la reciente decisión de Carles Puigdemont de apartarse del liderazgo de Junts genera nuevas tensiones. Este movimiento no solo debilita la oposición en el Parlament, sino que también pone de relieve el impacto de la estrategia del independentismo en la vida política de Cataluña y España. Puigdemont, quien desde su exilio en Bélgica sigue siendo un referente del independentismo, ha decidido no asumir un papel directo en la política catalana. Aunque este gesto podría interpretarse como una estrategia de resistencia, en realidad genera una importante fractura en Junts y una falta de dirección clara en la oposición catalana. La decisión de dejar vacante el liderazgo en Junts, a la espera de una resolución judicial sobre su amnistía, debilita tanto la fuerza del partido como la capacidad del movimiento independentista para articular una oposición efectiva. A nivel de la sociedad española, el impacto del independentismo se extiende más allá de los pasillos del Parlament. La política de la «silla vacía», promovida por Puigdemont, simboliza una desconexión entre la clase política y los problemas reales de los ciudadanos. Mientras Cataluña se enfrenta a desafíos económicos y sociales, la ausencia de un liderazgo fuerte en el bloque independentista podría agravar la fragmentación y debilitar la capacidad del movimiento para conseguir apoyos dentro y fuera de Cataluña. Además, esta inestabilidad dentro de Junts no solo afecta a su estructura interna, sino que también refleja un problema más amplio, la incapacidad del independentismo catalán para ofrecer soluciones prácticas a los problemas de la sociedad. Con la vacante en el liderazgo, el partido corre el riesgo de enfrentar luchas internas por el poder, lo que podría fragmentar aún más el movimiento independentista. Esta fragmentación no solo complica la coordinación entre las fuerzas independentistas, sino que también podría alejar a aquellos que, aunque simpatizan con la causa, buscan un liderazgo claro y efectivo. Por otro lado, la insistencia de Puigdemont en volver solo para someterse a una investidura revela una política personalista que pone en segundo plano las necesidades colectivas. Esta postura podría ser percibida como una traición por algunos sectores de su propio partido y del independentismo, que ven en su ausencia una muestra de falta de compromiso con los problemas actuales de Cataluña. El independentismo, lejos de unir a la sociedad catalana y española, está provocando un desgaste significativo en las instituciones democráticas y en el tejido social. Mientras Junts y otras fuerzas políticas siguen centradas en la confrontación con el Estado, la sociedad catalana queda atrapada en un impasse que dificulta su desarrollo y bienestar.